Hola, ¿cómo están, estimados? Este es su servidor Jimmy Escalante con otro momento deportivo. Si te gusta este video, déjanos pulgar arriba y comparte la información con tus amistades para que el canal siga creciendo. Y por supuesto, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen videos y anuncios de los programas en vivo que hacemos aquí en este canal amigo, Momentos Deportivos CC. Vamos a los resultados de la fecha número 4. Macará Emelec 1-1. Deportivo Cuenca Liga de Quito empatan a 2. Católica Técnico empatan a 1 el sábado. Delfín Guayaquil City empatan a 1. Aucas pierde con Independiente 3-4 de local. Mucho Runa le gana 4-2 al Manta. 9 de octubre le gana 2-0 al Olmedo. Y por supuesto Barcelona le gana 2-0 al Orense. Jugada la fecha 4 entre jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a ver en este momento la tabla de posiciones de jugada la fecha 4, que tiene todavía a Barcelona puntero con 12 puntos más 9 con un 100% de efectividad. Y ahí tenemos los siguientes equipos: Emelec, Liga Quito, Macará, Independiente, Muchurruna, Católica, Orense, Delfín y por supuesto Olmedo, que está en el favorito con un punto y menos 7 y con un porcentaje de efectividad de 8%. Esta es la próxima jornada, que se jugará entre viernes, sábado, domingo y lunes. Los partidos importantes: Técnico Olmedo el día viernes. El sábado, Independiente Delfín, 15:30. Liga Quito Barcelona, 18:30. El domingo, Guayaquil City Católica, Emelec, 9 de octubre. Y por supuesto, Deportivo Cuenca Orense. Y también tenemos los demás partidos que se jugarán entre estas fechas acordadas. Así que, si te gustó este video, déjanos pulgar arriba, ¿sí? Activa la campanita de notificaciones y por supuesto a partir de mañana volveremos con los programas en vivo, así que los invitamos a que siempre nos sintonicen aquí en tu canal Momentos Deportivos CC para hablar de fútbol y por supuesto hacer análisis. Así que nos vemos, este es su servidor Jimmy Escalante. Recuerda, pulgar arriba y comparte la información y por supuesto suscríbete. Hasta la próxima y aquí estaremos. Bendiciones.